Mis queridas amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo informe en Contracultura. Hoy día vamos a analizar eh, dos noticias muy importantes que de alguna manera eh, marcan la tendencia de lo que está pasando. Es importante escuchar ciertas voces de renombre cuando se refieren a temas tan complejos como esto. Porque esta vez ha sido el viceministro de Defensa de Rusia que ha advertido, tal cual, dijo se está formando un nuevo orden mundial ante nuestros ojos. Actualmente estamos siendo testigos de la formación de nada menos que un nuevo orden mundial, con el sistema legal internacional existente fracturado y los estados tomando partido en una nueva guerra fría. Todo esto se lo dijo a RT, el viceministro de Defensa de Rusia, quien es el coronel Alexander Fomin, que habló con esta red de noticias antes de la novena conferencia de Moscú sobre seguridad internacional. Esta se programó para los días 22 y 24 de junio en la capital Rusia Moscú. Este evento, para que se hagan una idea de la importancia, reúne oficiales militares y expertos en seguridad de diferentes países. Unas 49 naciones que ya han confirmado hasta este momento su participación en este evento. La próxima eh, conferencia que se va a realizar, esta conferencia, eh, que según ellos es un evento explícitamente no partidista, y los países dicen que están invitados a participar independientemente de su relación actual con Rusia, dijo Fomin. Dijo, en el foro damos la palabra no solo a los socios que comparten nuestros enfoques para resolver los principales problemas mundiales, sino también a los oponentes, países con los que la cooperación hoy en día es mínima o igual a cero, dijo Fomin. Las discusiones como las del foro de Moscú son particularmente importantes durante tiempos difíciles, agregó este funcionario, ya que el panorama político y de seguridad del mundo está experimentando cambios históricos con el viejo, entre comillas, orden mundial que se desmorona. Hoy asistimos a la formación de un nuevo orden mundial. Vemos una tendencia a que los países se vean arrastrados a una nueva guerra fría. Los estados se dividen en nosotros y ellos, con ellos definidos sin ambigüedades en los documentos doctrinales como adversarios. El sistema existente de relaciones internacionales y el marco, además de seguridad, se están destruyendo sistemáticamente, dijo. El papel de las organizaciones internacionales como instrumentos de la toma de decisiones colectivas en el campo de la seguridad está disminuyendo, dijo, sin especificar ejemplos. En los últimos años, además, particularmente bajo el, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejaron de existir múltiples acuerdos internacionales. Efectivamente, solo queda en este momento un acuerdo importante entre Washington y Moscú, el nuevo tratado SMART, después de que el presidente Joe Biden ahora ha acordado extenderlo por otros cinco años más. Es así como el surgimiento de nuevos sistemas de armas, así como los esfuerzos de algunas naciones para llevar la guerra a áreas que nunca antes las habían visto, por ejemplo, acelera aún más este surgimiento de lo que él denomina un nuevo orden mundial. Están surgiendo tipos de armas fundamentalmente nuevas que cambian radicalmente así el equilibrio de poder en el mundo moderno, con la guerra entrando en nuevas áreas, en el espacio y en el ciberespacio. Esto por supuesto conduce a un cambio en los principios y métodos de la guerra, agregó. Bueno, ahí lo tienen un alto funcionario del gobierno ruso hablando abiertamente de que se está formando un nuevo orden mundial. ¿Qué otra noticia impactado de gente de alto nivel que ha hablado últimamente? El ex jefe del MI6 británico advierte que China habrá tenido pruebas de fugas de laboratorio destruidas o desaparecidas refiriéndose al coronavirus. Dijo el análisis bioquímico minucioso pone el peso de la evidencia de que se trata de un experimento de laboratorio hecho por el hombre, un virus natural que se ha mejorado, dijo el ex jefe de la agencia de inteligencia británica MI6, quien anteriormente dijo que cree que el brote del coronavirus se originó a partir de una fuga de laboratorio en Wuhan, advirtió que ahora puede ser demasiado tarde para responsabilizar al Estado comunista porque probablemente habrá destruido todas las pruebas. Hablando todo esto lo dijo eh, en un podcast de de London Telegraph, eh, Sir Richard Dearlove lamentó que el rastro en el papel de la investigación de ganancia de, func de función, o sea, de alteración de estos virus a través del de laboratorio, en el Instituto de Virología de Wuhan probablemente desaparezca ahora. Dijo, no sabemos qué es lo que sucedió, pero es probable que muchos datos hayan sido destruidos o desaparecidos, por lo que será difícil probar definitivamente el en caso de... Que una quimera de ganancia de función sea la causa de la pandemia, de pandemia Dearlove señaló. Dearlove también eh, se desempeñó como jefe de la inteligencia extranjera de Gran Bretaña durante cinco años a principios de la década del 2000 y agregó que la China ha trabajado sin descanso para silenciar a los científicos que intentaron advertir al resto del mundo de que esto estaba sucediendo. La República Popular de China es un régimen bastante aterrador, y hace algunas cosas que consideramos inaceptables y extremas para silenciar la oposición a la línea oficial del gobierno, dijo. Hace más de un año, Dear Love citaba una investigación científica del profesor Angus Dagleit del eh, Hospital St. George de la Universidad de Londres y del virólogo noruego Virgen Sorensen, que presenta evidencia que sugiere que el virus se fabricó en un laboratorio. Como los científicos señalaron recientemente, eh, fueron marginados, todos ellos e ignorados hasta hace muy poco. Pero ahora todo esto está emergiendo con más fuerza que, fuerza que nunca y se está transformando por alguna extraña razón en el relato oficial. Por eso hay que poner mucha atención porque está cambiando la narrativa eh, de manera tan abrupta. Si antes se trató de ocultar todo esto y todos aquellos que hablamos de esto en su momento, bueno, nos trataban de que estábamos completamente eh, equivocados. Pero esta es la razón. Por la que el análisis científico es ahora tan importante, porque aunque eso no se puede probar eh, eh, al 100%, el análisis bioquímico minucioso pone el peso de la evidencia de que se trata de un experimento de laboratorio hecho por el hombre, un virus natural que se ha mejorado, Dear Love explicó. Al referirse al enfoque renovado en la teoría de las fugas de laboratorio, Dear Love señaló que todo el argumento ha cambiado y estoy bastante seguro de que Estados Unidos debe tener material que haya acelerado. Todo este desarrollo. Originalmente China se liberó del anzuelo. Creo que el problema fue el estilo del régimen de Trump. Comprensiblemente, a mucha gente le resultó difícil aceptar sus acusaciones más extravagantes, continuó Dearlove, y agregó que al final se reducirá a la evidencia científica, porque los datos ya no están disponibles, a menos que se presente algún individuo chino valiente, probablemente un científico. Bueno, ya se han presentado algunos. Pero Dirloff concluyó lo siguiente y esta es su versión de los hechos. Hemos pasado por un periodo de natividad extraordinaria en nuestra relación con China, y agregó que se ha sentido asombrado por la pura ingenuidad de los líderes occidentales que creían que podían desarrollar una relación con China sin entender que estaban lidiando con una dictadura comunista. Así que sabemos cómo el gobierno chino se ha infiltrado en los medios estadounidenses, en los medios de comunicación en general, cómo financia muchos de estos medios comunicación, de comunicación con publicidad para poder influenciar directamente eh, la narrativa de ellos y también difundir la propaganda. Mientras eh, China ahora ha amenazado con una guerra nuclear si se investiga el laboratorio de Wuhan. Algo bastante curioso, pero algo que se podría de alguna manera esperar del régimen. Chino. Bueno, pero ¿qué más dijo el ex jefe del MI6 británico? También afirmó, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud no debería estar investigando el origen de la pandemia, dado su historial durante el año pasado. La OMS parece una causa perdida y esta no debería ser la agencia para entregar material que nos dé una comprensión clara de lo que eh, ha sucedido aquí. Dijo, eh, enfatizó Dear Love y agregó que el informe de la OMS es una farsa y está claro que ahora están perdiendo el control de toda esta narrativa. Los comentarios de Dear Love destacan cuán vital era para China que las empresas de tecnología y los medios, además de comunicación establecidos, censuraran la información sobre la filtración del laboratorio durante un año a instancias de la Organización Mundial de la Salud y el doctor eh, Anthony Fauci. Bueno, estos todos estos árbitros de la verdad autoproclamados pueden haber permitido el mayor encubrimiento en toda una generación. Vamos a seguir muy atentos para ver qué es lo que acontece y por el lado de ustedes saquen sus propias conclusiones y no olvides compartir este programa. Abajo vas a encontrar como siempre todos los links para apoyarnos y visítanos en www.contracultura.tv. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.